El aislamiento nos agarró a todos y cada uno de nosotros por sorpresa, y de una manera muy diferente. No importa de qué círculo seamos o quiénes seamos, actualmente muchos de nosotros estamos viendo la forma de sobrevivir, incluso los famosos. Muchos han optado por hacer canales de YouTube, videos en TikTok y anuncios de manera virtual para así poder ganarse el pan para cada día. Pero Ana Patricia Rojo quiso dedicarse a un sueño que ya tenía desde hace tiempo y ahora ella vende licuados. Este es el Muro de la Fama y aquí te traemos toda la información. ¡Bienvenidos! Uno de los trabajos que este aislamiento afectó de manera directa fue el trabajo que realizan los actores y actrices. Algunos presentadores, por ejemplo, podemos estar dentro de casa haciendo el trabajo que más nos apasiona. Pero hay otros actores que tienen que estar a cuadro dentro de un foro de televisión. Ellos tenían dos opciones, salir y exponerse a un contagio o quedarse completamente parados con el trabajo. Ellos tomaron de todas las decisiones y ahora Ana Patricia Rojo, esta actriz a quien hemos visto en muchísimas telenovelas mexicanas, resulta que ahora está vendiendo licuados, cremas y algunos remedios para poder bajar de peso. La actriz reveló que está emprendiendo un negocio propio, en el cual ella tuvo la oportunidad de aliarse con una empresa brasileña. Esta le distribuye sus productos y la ayudan a que ella pueda venderlos aquí, en México. A través de una entrevista con diferentes medios de comunicación, Ana Patricia Rojo comentó que en este negocio con la empresa brasileña está toda su energía y que actualmente ella trae distintas líneas. Hay una línea de batidos, hay una línea de licuados para el control del peso, que pueden ser ya sea para aumentarlo o para bajarlo. Además que hay cremas que ella describe como maravillosas y productos para masajes para adelgazar. Esta mexicana se encuentra sumamente tranquila, aliviada y contenta con este negocio. Negocio que sí que la ayudará durante este aislamiento. A esta actriz le fascina estar en contacto con todos y cada uno de nosotros. Por eso ella continúa con su programa a través de Facebook llamado Sin Tapujos, donde comparte cámara con otras personalidades del espectáculo. Ana Patricia Rojo confirmó que ella se estará tomando un descanso de la farándula, pero ella no está descartando regresar a la actuación. Recordemos que la última aparición que ella tuvo en la pantalla chica fue en 2019, en la telenovela llamada La Guzmán. Lo que podemos decir es que Ana Patricia Rojo le puso solamente una pausa a su carrera de actuación, para ahora abrir su faceta de emprendedora. Y a pesar de que le deseamos toda la suerte del mundo con este negocio, como que yo sí le extraño en la televisión. Uno de sus papeles más icónicos fue el que hizo en Destilando Amor, donde vaya que soltó unos buenos guantazos. Ana Patricia Rojo es dueña de una gigantesca carrera actoral, pues hasta este momento ha participado en más de 26 telenovelas, incluyendo María José, Mariela del Barrio, Esmeralda, Vivo por Elena, Destilando Amor, Carita de Ángel, Corazón Indomable, Cuidado con el Ángel, Que te perdone Dios, Un camino hacia el destino, Por amar sin ley y muchísimas más. Si nos ponemos a nombrar cada una de ellas, este video se haría eterno. Pero ya sabes que si estás interesado en alguno de esos productos, te recomiendo que vayas a la página de Ana Patricia Rojo. Además, como ya te lo comenté, ella continúa con su programa a través de Facebook, en donde está muy en contacto con todos sus seguidores. ¿Será que a lo largo de este tiempo seguiremos viendo cómo los famosos están empezando a dedicarse a otras cosas? ¿Te imaginas que después llegue Gloria Trevi a ofrecerte ropa por catálogo? ¿O tal vez Sebastián Rulli vendiendo maquillaje? Este es el Muro de la Fama y quiero saber todas tus opiniones, así que déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué piensas de que Ana Patricia Rojo se esté dedicando a otro giro que no sea actoral? ¿Crees que tendrá éxito en este negocio por ser famosa? ¿O probablemente las ventas no sean lo suyo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.